Hola, hola, ¿qué tal estáis? Hoy toca un tutorial con materiales BBCraft. Ya sabéis que BBCraft nos regala un descuento. Aquí tenéis, os pego el código de descuento. Aprovecha, que es una tienda súper chula porque tiene un montón de cosas y tiene muchísimo oferta. Otra cosa, si eres youtuber, pues y tienes ya más de 100 suscriptores, puedes escribir en la cajita de descripción. Dejo el link especial para participar en programas de youtubers. BBCraft da oportunidad a youtubers nuevos para ampliar y ampliar su contenido, para poder crear otro contenido con otro material y para poder testar materiales. Esto está siempre genial, así que entra en la cajita de descripción, pincha el link, mira la tienda. En primer tutorial hemos hecho esta carpetica para guardar, por ejemplo, tablet, libro, lo que te apetezca. Y hemos trabajado con esta cremallera, que está genial. Este tutorial que os vamos a hacer ahora, otra vez voy a utilizar la misma cremallera porque es genial. Vamos a crear una carpetica así organizadora. Yo en este caso les voy a enseñar técnica, cómo hacerles, por ejemplo, incorporar un bordado, un proyecto, una aplicación, trabajar con polipiel. Vamos a utilizar, por supuesto, las cremalleras de BBCraft, que son buenísimas, una calidad, vamos, muy muy buena. Por cierto, respeto cantidad, que está genial. Yo me ha quedado todavía cremallera verde, que creo que viene 10 metros. Y vamos, di que tienes para trabajar, vamos, para crear bolsos y tal. Es bastante económica. En la cajita de descripción te lo voy a dejar el link de unboxing, donde yo enseño qué es lo que he pedido, los metros, precio, todo. Pero aviso que a mí me ha quedado todavía mucho material. Me ha quedado este encaje precioso, que ya, por cierto, tengo dos ideas para realizar y casi casi tengo de todo para poder utilizarlo. Tengo estas sujetas para crear bolsos, etcétera, muchas cosas. Y también me ha quedado estos conectores, que también vamos a crear muchas cositas, así que prometo, porque material queda. Así que yo todavía aquí no he clavado aguja, no he clavado tijera y me gustaría hacer las cositas. Pues nada, si te gustaría ver qué vamos a hacer, sobre todo la técnica, porque yo lo recomiendo, no es importante que tú cojas mi idea, no. Me gustaría que aprendas técnica, aprendas cómo se hace y yo ahí descubro muchísimas cositas interesantes para poder tú crear tus propias carpetas para organización, para cualquier tipo de manualidad. Bueno, sin más que hablar, muchísimas gracias, repito, a ti por ver este vídeo y a BBCraft por darme esta oportunidad. ¡Vamos al lío! Bueno, como material de BBCraft hoy vamos a utilizar esta preciosa cremallera, que me gusta mucho y bueno, hay que hacer tutorial con ella, aunque ya sabéis que en mis planes, los próximos planes, vamos a hacer unas cosas súper especial. Vamos a seguir con materiales de BBCraft porque ha quedado bastante cosas sin testar, pero esto ya os digo que me pica la mano y lo necesito ya. También vamos a utilizar cualquier hojas de polipiel. Yo en este caso las voy a utilizar estas hojitas. Tengo dos y luego la tercera utilizaré para la solapa y para formar lomo. Vamos a utilizar, yo al menos, para ti es alternativo, un bordado. Yo la tengo un bordado preparado con un plástico porque la quiero proteger. Creo que este es el adecuado para quedarse aquí, el pingüinito. Para mí el pingüino es representante de invierno, de Polo Norte, yo qué sé. Además este mono con arco iris, no sé, es que pega un montón con este tipo
de textura, de factura, de color y tal. Para los bolsillitos de dentro, yo voy a tener este plástico compré en chino, es protege manteles, finito, pero para mí yo creo que es mejor. Vamos a utilizar entretela o guata adhesiva, entretela normal, telita para forro y a lo mejor luego utilizaré numeración que he obtenido en rebajas, en Teddy, aquí en local. Como son números, a lo mejor le corto un circulito o algo y pues, no sé, esto ya opcional. Bueno, también BIES, yo voy a utilizar este rosa, cremallera rosa, ya sabéis. Y la idea es hacerme una carpeta organizadora para mis agujas circulares. Yo voy a adaptar este proyecto para mis agujas, pero tú ya sabes que puedes añadir más o menos. Depende cuántas agujas tienes. A lo mejor para ti no va a ser para agujas, sino va a ser para ovillos de mouliné para bordar o para otras cosas, o para reglas o para patchwork. Para muchas cosas, esta va a ser una carpeta multiusos. Para muchísima fantasía tuya. Y bueno, vamos a empezar. Por ahora vamos a apartar nuestra preparación. Ya os digo qué lo que he hecho para que tengas idea y tal. Yo lo he recortado mi plástico al tamaño A4, una hoja de mi polipiel. Que este polipiel se vende también en Teddy por hojas. Pues en Bibicraft también hay estas hojas y de muchísimo más colores. Entonces yo tengo 3 hojitas de polipiel. Voy a estar yo limitada, pero no me importa. Lo he recortado 4 hojitas estas de plástico porque voy a tener 2 hojas. En cada hoja, 6 apartamentos para agujas. Pues la tengo 4 aquí. Perfecto. Y antes de todo, vamos a incorporar en la tela y BIES. Vamos a apartar por ahora, que os digo que lo primero y lo importante y principal es que tenemos que incorporar nuestro pingüino en la portada. Primero vamos a formar portada y luego formaremos las hojas de dentro. Todas estas telitas ahora al gusto del consumidor, ¿vale? Al gusto mío, yo pues lo buscaré y tal, pero yo lo que he hecho es coger mis hojas de estas transparente, como lleva este dibujito así como si fuera, ¿sabes que cuando cristal se hiela así fuerte fuerte? No sé, yo al poner digo, pero es que cualquier telita me pega, me queda bien porque añadiendo este suavidad aquí, pues en cualquier telita se ve bastante interesante. Así que a seguir para adelante. Importante ahora es traspasar nuestro, incorporar nuestro pingüino en la hoja, en la primera hoja, ¿vale? Tú pues la vas a situar donde más o menos te gusta. Yo les voy a situar más o menos centro, pero como aquí quiero que sea solapica, pues les voy a dejar más bien para la izquierda, porque aquí añadiré lomo, entonces pues no, sería genial, sería bien. Y lo que voy a hacer ahora es coger un bolígrafo sin sacar lo que es bole, o un bolígrafo que ya no te escribe, y lo que voy a hacer es añadir, no sé si se va a salir bien o no, pero yo lo que quiero es dibujar, creo que no. Pues nada, si no podré hacer de esta manera, lo haré de otra. Lo haré como hago yo siempre, coger un plástico transparente de cualquier envase o lo que sea, y dibujar la forma que tú quieras. Por ejemplo,
¿Quieres forma de corazón? ¿Quieres forma de circulito? ¿O quieres forma real? Y yo en este caso le voy a hacer una forma real de pingüino. Pues sí. Una forma, lo que es forma real de pingüino, con margen de, pues, yo qué sé, 0,5, una cosa así. ¿Veis? Pues lo he dibujado, ahora os enseño. Lo he dibujado así, una forma de pingüino. Lo compruebo. Bien, perfecto. Y ahora lo que voy a hacer es, pues, recortar. Lo recorto. Les voy a dejar marca en mi polipiel. Y coseremos, pero yo en este caso voy a coser con el plástico por encima del proyecto. ¿Por qué? Porque primero, para que no se me ensucie mucho, y segundo, que esto es funda, esto tiene que estar o en una estantería o metida dentro de, pues, de una bolsa. ¿Veis? No vais a ver, porque esto, claro, ahora al recortar, evidentemente no se va a ver mucho, pero ahora sí. Lo que vamos a hacer es poner, es que no vais a ver nada, no vais a ver nada, pero yo ahora y tú, como esto tiene un borde con tu bolígrafo, lo que vas a hacer es poner más o menos céntrico. Mejor céntrico posible que tú quieras que esté, ¿vale? Yo les voy a situar un poquito más para la izquierda, porque aquí quiero que haya una sola pica. Y lo que voy a hacer es, pues, dibujar un contorno. Con un bolígrafo no pasa nada, porque esto lo recortaremos. Esto ahora recortaremos. Y además, de polipiel, con una servilleta húmeda, esto se va. Y no hay ningún problema. Pues sí. Así. No, no, no se va a ver para vosotras, pero a ver. Es que no vais a ver. Yo sí. Yo veo estas marquitas, ¿veis? Estas marcas. Y las voy a recortar. Para esto os recomiendo algunas tijeritas de estas de punto de cruz o de manicura, que lleva el jocico así levantado. Va genial, va genial. Y lo que hago yo es clavo. Y iré, pues, recortando. Ya sabéis que polipiel no se deslacha ni nada. Este es un material que se cosa fenomenal. Por cierto, con una prensa tela especial de teflón. Pero mi máquina, la verdad, siempre, o sea, que cose con cualquier prensa tela perfecto. Este tipo de material es que muy, muy agradecido. Pruébalo. En mi canal hay mucho, mucho, mucho proyectos con este material. Es que a mí me gusta, me encanta el color, la verdad. El color de así de arco iris me gusta muchísimo. Bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Si te sobresale o algo, pues ya sabes que esto se puede limpiar. Así se ha quedado el agujero. Así se ha quedado el agujero. El pingüinito, lo que es en sí,
lo podemos sujetar con alfiler arriba y abajo. ¿Por qué? Porque como esto lo recortaremos, no nos importa. Por ejemplo, arriba y abajo, sí, para que no se te mueve, y así al menos tendré yo mi bordado protegido. Se puede lavar, no hay ningún problema, de verdad. Lo único que para secar luego, pues hay que tender un poquito y dejar secar, sí. Y como siempre, esto lo ponemos de abajo. Así, mira, de esta manera, ya sabéis, de esta manera lo sitúas bien, 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 y con ayuda, por ejemplo, de cinta carrocera o de fiso, pues lo pegas o aquí o por detrás. Como esto a nosotros ahora sobresale, lo podemos pegar con cinta, por ejemplo, carrocera, que la voy a sacar. Con cinta carrocera, aunque con fiso también se puede. Yo primero lo centraré aquí. La cinta carrocera no deja tanto rastro como fiso. A ver, celo o fiso. Lo primero centraré aquí bien. Y luego colocaré lo que es de parte de atrás. Así veis, ya la tengo sujeto. Y ahora aquí pues colocaré mejor, más firme, para que no se me mueve al coser. Y ahora con muchísimo cuidado iremos con nuestra maquinita a coser por todo el alrededor de donde hemos recortado. Esto luego lo eliminaremos, así arrancamos y ya está con este cosido, que no hay ni un problema. ¿Veis? Ya lo tenemos firme, bien. Esto pues al ir cosiendo lo puedes despegar y ya está, pero con cuidado. Y pues nada, vamos a instalar la máquina. Pues nada, ahora vamos a coser despacito. Es mejor iniciar donde hay pico, donde hay un... Bueno, es verdad que si eliges corazón o círculo, que no tiene mucha importancia. Yo voy a iniciar de aquí. Y costura les voy a situar como 0,102 milímetro, ¿vale? Del corte. Y muy despacito. Aquí tengo que dar vuelta y empezamos. Y despacito porque veis que aquí hay mucha curva, no son siempre recto, ¿no? Es que tenemos que hacer mucha maniobra. Y bueno, hay que estar pendiente. Pues al llegar a cinta carrocera, yo las voy a despegar porque aquí ya no la quiero. Aunque esto puedes despegar luego, que no pasa nada. Y otra cosa, que si elijas hilo con el color mejor adecuado, más cercano de tonalidad con tu tela principal o con tu polipiel principal, ya es el éxito total, que va a estar genial.
Esto va a estar genial. Pues aquí también las voy a quitar el trocito este que pegué. Ya está, he dado un poquito marcha atrás, no mucho, porque tampoco es bueno que se perfore tanto, tanto, tanto. Ya está. Ya lo tenemos. Este es el por detrás, este es delante. Quitamos nuestra cinta carrocera, que se quita fácil. En mi caso, que cuando pinchaba cinta carrocera me hacía un poco, o sea, atontaba, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que por el adhesivo, depende qué máquina, porque depende qué máquina, sí. Bueno, quitamos esto. Voy a quitar yo. Siguiente paso es, voy a incorporar el lomo. De la hoja que me ha quedado, lo he recortado 5 centímetros a lo vertical. Y les voy a coser incorporando el lomo. ¿Cómo? Le voy a poner cara con cara, ayudándome con pinzas. ¿Veis? Así, ayudándome con pinza. Esto es solamente para darles un poquito más de volumen. Y les voy a coser una costurica a 0,6 por aquí. Así, de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es abrir mi costurita a cada lado. En el caso que si tu polipiel es como muy en plan, este polipiel está en la base fino, 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 de como si fuera un material, no es tela, pero algo parecido. De hecho, por detrás tiene un tacto como si fuera papel. Si en tu caso, por ejemplo, hay polipieles de estos como si fuera plasticucho, como si fuera estilo resina, pues yo te lo recomiendo hacerles dos costuricas a cada lado, ¿vale? Yo creo que en mi caso, no sé, no hace falta, porque la verdad que se queda muy bien, muy bien, muy bien así abierta. Pero bueno, les voy a hacer por si acaso a 0,5 o a 0,2 por cada lado, simplemente para que se me asiente bien la costura. Y luego volveré a hacer la misma operación con otra hoja, ¿vale? Voy a sujetar aquí y coseré. Y de este modo, pues tenemos aquí un trocito que esto va a hacer lomo de la carpeta. Bueno, en mi caso se ha quedado así, porque yo lo he hecho la costurica abierta. Muy curioso, muy bonito, la verdad que no es. Y se va a quedar aquí, pues, con una estructura, ¿vale? Aunque yo, la verdad que no lo he hecho por eso, porque es que no tengo material, es que esto se vende en hoja, entonces como, entonces no hay manera, ¿verdad? Pues nada, aquí va a estar mi pingüino. ¿Y dónde las meto? Que es muy infantil. Pues para estas cosas sí. Y aquí, como voy a incorporar pues la solapica, ahí va a estar. ¿Y dónde si no? Muy bonito. La verdad que con el plástico protegido, pues ya está. A lo mejor se ve un poco solo, pobretico, pero no. No, ¿por qué no? Hombre, tampoco es esto, porque luego al filo les voy a añadir lo que es rosita y tal, y se va a ver, pues, mira, apañaico. No, es que así, ¿qué hago yo ahí más? Pues nada, el pingüino este, porque si no, es que es muy infantil. Pues, por cierto, aquí lo he recortado lo que es sobrante,
¿De acuerdo? Ahora, siguiente paso, lo que vamos a hacer es... Siguiente paso, la que vamos a hacer es recortar de esta misma medida, tú vas a tener tu medida, evidentemente, un trozo que va a hacer forro. Y yo las voy a guatear con una guata adhesiva de Teddy, que es así fuertecita, porque yo quiero cuerpo, que la carpeta tenga cuerpo, así la quiero yo, ¿vale? Un rectángulo igualísimo, o sea que voy a recortar y ya te comparto las medidas. También, mientras tanto, lo que podemos hacer es coger nuestras hojitas y tapar un lado con bies. Un ladico ya podemos ir cosiendo, porque esto va a hacer donde vamos a meter nuestras agujas circulares. Pues nada, a trabajar y ya os comparto paso por paso. También, mientras tanto, podemos preparar nuestra solapica. Yo lo he recortado, ahora os digo cuánto, 9 centímetros por 16, pero 16 no, yo lo recortaré, pero que la quiero primero mirar por... El tamaño la tengo que orientar casi al final. Pero lo que voy a hacer es colocarme, voy a utilizar los cierres de estos magnéticos, que son para incorporar, veis, con patitas, que no son para coser. Lo que voy a hacer es centrarles más o menos por centro y lo que voy a hacer es incorporar ya. Pues lo que he hecho es apretar para dejar la marquita y voy a agujerear un poco, coloco aquí mi cierre así, ¿vale? Aquí les voy a hacer colocar es el protector, sí. Y abro las patitas así. Ya está, perfecto. Ya lo tenemos. Y lo que voy a hacer es coser el bies alrededor, pero las esquinitas les voy a ovalar. Como siempre los hago, porque así me gusta, de esta manera, que estén así redondeadas. Pues así se va a quedar la sola pica. Pues nada, voy a cerrar esta parte con bies. Y vuelvo, ya os digo que mi solapa es demasiado grande. Yo lo recortaré probablemente pues casi la mitad, seguramente. Pero bueno, ahora mismo me la tengo que dejar así de grande. Y le voy a colocar ahora el bies por toda esta parte. Así se ha quedado la solapica, ¿veis? ¡Qué mona! También le he hecho las cuatro partes. A ver, yo creo que genial, se va a quedar genial. También con por fuera y todo, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues nada, ahora a recortar otras partes y ya está. Porque esto tampoco vamos a complicar mucho el proyecto. Vamos a dar siguiente paso. Siguiente paso es recortar el mismo tamaño de nuestro preparado de la carpeta. Yo lo he recortado, la tengo ya guateado porque he utilizado una guata adhesiva y lo que he hecho es coser algunas costuritas. Yo en este caso la he hecho 5, una en el centro y 2 por cada lado. Nada, esto es un momento totalmente innecesario decorativo. Y además es que ni se percibe casi, pero a mí me gusta porque cuando al abrir y cerrar aquí vamos a tener una movibilidad y no se va a quedar arrugadico ni nada. Se va a abrirse y cerrarse
y vamos a tener ahí nuestro carril, es como digo yo, donde se tiene que pues ponerse esta arruguita de centro. Nada, este paso ya lo tenemos. Ahora vamos a formar, yo aquí también dentro quiero hacer dos bolsillitos para guardar, por ejemplo, reglas de estas especial o alguna muestrecita y tal. En fin, ya sabéis, mejor, más bolsillo mejor. Yo he recortado dos rectángulos para cada lado. Quiere decir cuatro en total, pero dos para un lado y dos para otro lado, ¿vale? Cuatro rectángulos de formato A4. Y también he recortado mi cremallera. Ya sabéis que Babycraft, que a mí me encanta estas cremalleras porque son muy económicas. Y bueno, está muy bien la cremallera. Y ahora vamos a formar nuestro bolsillito. Yo, a mí me apetece tener bolsillitos de este color, pero no tengo tela suficiente, por lo cual lo he recortado una especie de forro, ¿vale? Que esta, por ejemplo, no me gusta tanto, este sí que me gusta bastante, así que las voy a hacer de esta manera. ¿Cómo les vamos a hacer? Cogemos nuestra tela principal. Ahora tienes que mirar muy muy bien por dónde quieres que se te cierre la cremallera, arriba, abajo, en fin, etcétera, como a ti te gusta. Lo ponemos con los dientes mirando a la cara principal, que para mí va a hacer esta, ¿vale? Así, de esta manera, con ayuda pues de alfileres, con ayuda de pinzas, como a ti te gusta. Como estás acostumbrada o como a ti te sale mejor, porque es también de experiencia que tienes, que lo mismo da, porque aquí no es plástico y tal. De esta manera vamos a colocar, veis, con los dientes para mirando para la cara principal. Y esta, que para mí va a hacer cara, tela de forro, pues vamos a encarar cara con cara. Tela de derecho y tela del revés, ¿vale? O sea, que tela de principal y tela del forro. Mirando cara por cara. Y vamos a instalar nuestra prensa tela especial para las cremalleras. Y aquí tienes dos opciones. Coser primero sin tela de forro o así en plan sándwich. Yo les voy a hacer una costurica con las tres telas juntas. Una vez cuando tienes esta costura, yo lo recomiendo recortar margen, igualarlo, dejarles todo bien igualico, en el caso que hace falta, ¿vale? A mí en este caso un poquito. Y vamos a hacer una costurita sujetando todo este margen de costura cerca, pues como 0,1 milímetro. Vamos a colocar todo esto así y cosemos una costura cerca del ras, ¿vale? De aquí. Bueno, una vez hecho este paso, ¿vale? Así se va a quedar. La verdad es que estoy cosiendo con un hilo súper así lila parecido y no se aprecia mucho, pero créeme que aquí está la costurita. Este paso es importante porque luego al abrir y cerrar no te va a morder, ¿sabes tú? No va a piscar a veces la tela y se va a quedar pues súper curioso. Nada, ahora solamente nos queda cerrar esta parte con bies. Le vamos a coger el bies que tú quieras, para no dejarles así de esta manera, aunque no pasa nada, podía haber doblado y cosido así directamente, pero no. A mí me gusta dejarles aquí, pues así, de este aspecto. De hecho ya la primer bolsillito ya la tengo. Te va a quedar tal como así, ¿vale? Así. Pues nada, voy a terminar segundo bolsillito y vamos a colocar por dentro y con esta parte
La verdad que la parte de carpeta lo tenemos. Ahora vamos a crear contenido y ya está. Una vez cuando tengas tus bolsillitos ya hechos, preparados, lo que vamos a hacer es colocar nuestra parte de dentro, planchar bien, 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 aunque no tengamos miedo porque como estamos aquí trabajando todavía solamente con la tela, planchar lo podemos planchar. Y pues nada, vamos a coser nuestros bolsillitos. Yo voy a poner 2 centímetros. Mido 2 centímetros de mi última costurita o simplemente pues 4 centímetros del centro y ya está, y así los dos colocaremos o más cerca, yo creo que no, a ver, del centro pues 3 centímetros del centro las voy a colocar así. Les voy a colocar 3 centímetros del centro a cada lado. Y lo que vamos a hacer es colocar bien, recortar sobrante y coser a 0,5 alrededor de cada bolsillito y ya está. Y les vamos a dejar nuestra carpetita de dentro ya preparada, ¿vale? Luego podemos unir y hacerles un sandwichicos así hecho ya derecho, pero yo de momento les voy a apartar, pero ya veis que está ya. Así tiene que ser nuestra carpetita, ¿vale? Prácticamente. De hecho, si no quieres crear contenido para agujas circulares, puedes colocar la solapica, que la tenemos también preparada, cerrar con el bies y ya tienes una carpetita. Pero yo el propósito, quiero guardar todas mis agujas circulares así, en una estantería, no en cajas ni en bolsas. La quiero, aunque está en caja, pero en forma de carpeta, que cuando yo abra, coja, pues es que me gusta a mí tenerlos así. Y además, pues cualquier otro objeto de crear, por ejemplo, las puedo colocar ahí. Es una carpeta de herramientas y ya está. Nada, que yo sí que las voy a coser estos dos bolsillitos así por cada lado y la parte de dentro ya lo tenemos. Y esto que se me ha olvidado decir, que tenemos que coser aquí al lado porque, a ver, la verdad es que depende cómo queremos hacer, pero yo este bolsillo lo he creado de una forma que este es el bolsillito, ¿vale? Y se va a abrir de aquí. Pero tú puedes poner otra telita y hacer doble, pero yo no. Este va a hacer el bolsillito. Al abrir, pues aquí va a estar la entrada, por lo cual primero tenemos que coser aquí al ras del bies. ¿Ves? Ya lo tengo sujeto, he marcado 3 centímetros y aquí al ras del bies le vamos a coser. Y luego sí que coseremos alrededor, así, el bolsillito. Bueno, ¿en qué etapa estamos? Estamos que ya hemos preparado parte de dentro, ¿veis? Que tenemos aquí un bolsillito, por si acaso ya os he dicho que mejor más que menos. Esto es que yo le he hecho un solo bolsillito, que tú podías haber hecho un bolsillito doble, pero yo lo he hecho así, con cremalleras, por si acaso. Tenemos esta parte igualada a nuestra carpetita, tenemos preparada nuestra solapa, falta todavía incorporar otra parte de cierre que la vamos a hacer al último. Y ahora mismo esto lo podemos apartar y vamos, todas que queréis crear contenido para dentro de esta carpeta, quedaros. Y si no, mira, lo tuyo sería incorporar aquí la solapica y cerrar todo con bies.
antes colocas aquí otra parte de cierre y ya está. Y ya está. Pero nosotras vamos a seguir y yo te invito a que sigas. Nuestra siguiente parte, ya que tenemos nuestros bolsillitos, ya sabéis que bolsillitos lo tenemos, y son tamaño folio, aunque yo veo aquí que son un poquito más grande, pues bueno, esto no es el cuestión, que vamos a recortar 4 hojas de este mismo tamaño y entretelar, con una entretela buena, pero justo con el tamaño, porque luego le vamos a comer un poquito de cada lado, 1 centímetro de cada hoja, porque ya sabéis que cuando lo colocas de dentro se va a sobresalir, y esto lo que no queremos. Otra cosa, que estas hojas, yo le voy a hacer 2 hojas, pero tú puedes hacer solo una hoja, teniendo bolsillitos, por ejemplo, 2 aquí y 2 por otro lado. Yo no, yo voy a hacer tela y por una parte solo bolsillito. Ahora vais a ver. Vamos a preparar 4 rectángulos, bolsillitos ya tenemos y paso por paso todo. Bueno, chicas, siguiente etapa es que vamos a formar nuestro contenido. Ya hemos recortado 2 rectángulos para cada hoja. Yo voy a tener que hacer 2 hojas, por lo cual lo tengo preparado 4 rectángulos. Tú, pues, la que te gusta. Material lo puedes elegir a tu manera, a tu gusto. Yo, la verdad, para estas carpetas que voy a tener miles y siempre he tenido de bolso y no sé qué, voy a utilizar, reutilizar, ¿vale? Esta telita es defectuosa, pero como yo tengo este plástico tan mono, fíjate que es de chino y tal, pero qué monísimo, guapísimo, con estas florecitas, pues mira, me va a disimular. Además, como va a estar ahí metido, pues, algo, ¿no? O agujas o tal, pues, ¿qué más da? Es telita, la tela es buena y tal, pero es defectuosa y yo lo compré para eso, para forro. Pues, para afuera sí que lo he elegido trocitos estos que he pedido en Temu, varios, y para mí lo importante es que la tonalidad, este lila, no sé qué, rosita, todo esto, yo para mi gusto veo que pega. Además, por favor, que esto es una carpeta, una de miles de carpetas para guardar agujas, ¿vale? Que no tiene que tener estéticamente qué tela más mala o qué más buena. Vosotras me entendéis, porque yo creo que aquí que estemos, aquí todas, humildad, lo primero. Pero yo os disculpo porque no está mala, la tela es buena y tal, pero pues eso. Nada, hay una regla y os tenéis que respetar, porque ya os he dicho antes, aquí cada hoja que vais a incorporar tiene que disminuir, pero un poquito, no tampoco mucho, pero tiene que disminuir, porque luego se te va a salir para afuera y no se va a ver bonito. ¿Vale? Pues, con esta razón, cuando vayas a recortar estos rectángulos, la tienes que quitar 1,5 centímetros de cada lado. Y de arriba, solo de arriba, 1,5 de abajo, déjalo. Así la vamos a dejar. Siguiente hoja, tú ya olvídate de patrón principal, le vas a guiar por esta hoja. Vas a recortar mismo rectángulo, con misma altura, pero por los lados vas a quitar 1 centímetro de cada lado. Y ya está, y así va. Y así va, o 0,80, ¿vale? Si el material es bastante grueso y que se está cosiendo de loneta o tal, 1 centímetro. Pues si estás trabajando con una cosita tan finita, pues mira, 0,5 de cada lado y ya está. No lo quites 1 y 1. 0,5, suficiente. Pues ahora lo que vamos a hacer es formar nuestros bolsillitos. Yo los bolsillitos los he recortado dejando 1,5 del centro, ¿vale?
¿Ves? Este es el centro, esta línea de centro, 1,50 y 1,50 para cada lado. Y esto va a hacer los bolsillitos. Yo ya tengo mi centro y las voy a encontrar también otro centro aquí. Vamos a tener una especie de cruz aquí. ¿Para qué? Porque vamos a coser los bolsillitos. Es importante que estén pues centraditos, ¿no? Aunque no es importante. Tú a lo mejor quieres hacer aquí un bolsillito grande, que si a lo mejor estás haciendo carpeta para reglas, unas moldes de estos de quilting o de acolchado libre o lo que sea, para cualquier cosa, que aquí es muy bueno también organizar tus reglas para patchwork. Sabéis que es estas trigolitas, rectángulo, hexágono, cosas que aquí puedes organizar cualquier cosa, pero en mi caso es para agujas. Yo quiero tener agujas ahí guardadas y ya está. Mi caso es este. Ahora lo que estoy haciendo es colocar nuestros bolsillitos con pinzas. Y primero lo que vamos a hacer es coser separaciones. La separación, dos costuras aquí y dos aquí, porque yo quiero colocar... Yo quiero colocar, chicas... Así, tres en cada lado. Tres en cada lado. Así las voy a colocar yo. Ya te digo, depende. Depende para lo que estás haciendo. A lo mejor, en tu caso, en un lado tienes una regla larga. Aquí tienes un hexágono, otro cuadradito, no sé qué. Patrones, que, lo que tú quieras. Así que, yo por cierto, las telitas la tengo entretelada porque es muy fina, es algodón y la quiero tal. Y ahora lo que vamos a hacer, como tenemos aquí el centro, medir dejando margen de costura a 0,5 a cada lado, medir y lo que te queda, dividir en 3. Y si no ha quedado claro, yo estos rectángulos los he recortado igual que mi carpetita, igual. Pero un centímetro menos de un lado, un centímetro menos de un lado y de arriba, solo de arriba lo he quitado 1,5 y ya está. De aquí, de abajo, ya está. Ya sabéis, lo que te mide la carpeta, lo que tal. Yo por si acaso te voy a decir la medida mía, cómo me está quedando, para tener, porque muchas veces lo que me preguntáis y yo ya no sé decir. 43 por 30, 43 por 30, pero ya sabes, quitando 3 centímetros, pues este rectángulo lo he cortado 40 por 29,5, un rectángulo. El siguiente rectángulo de esta misma medida, solo quitas 0,5 de aquí y 0,5 de aquí, de los cada lado, y ya está. O un centímetro si la tela es gorda. Ya está, no volveremos más aquí. Ahora les voy a medir el alto que yo tengo. Pues yo tengo 27, ¿vale? 27. Entonces 9. 9 más 9, 18. 3, 6, 7, 8, 9. Pues 9 centímetros cada bolsillito. ¿De acuerdo? Cogemos un bolígrafo y lo que vamos a hacer es marcar aquí 9 y 18, sí o sí. Y aquí igual 9 y 18 y aquí seguro. Bueno, vale, no pasa nada. Ok. Vamos a decir ok. Y... yo lo que voy a hacer es ponerles una línea aquí y aquí. Porque yo el plástico, para coser plástico, me gustaría tener bien, bien marcadita. A vosotros no vais a ver, pero yo sí.
¿Vale? Yo sí. Esta es la línea. Esta es la línea. Yo sí que veo. Para esta costura, chicas, yo lo recomiendo utilizar aguja 90. 90, más gordita. Y prensa tela de teflón. ¿Cuál es? De plástico. Una prensa tela especial. Pero ya os digo, pruébatelo, porque yo te digo que mi máquina, por ejemplo, mi máquina cose normal. Este plástico es grueso y no, o sea que no pasa nada. Y si no, este mismo proyecto lo puedes hacer con los folios de estos. Ay. De folios de estos. Carpetas para archivadores o cómo lo llamáis esto. Pues aquí no está ni español ni nada. A ver, en español. Dosieres transparentes. Nada, no. Estos son organizados, o sea que folios. Guarda papeles o folios. Pues nada, ya la tengo aquí esta línea marcadita bien. Y vamos a coser poco a poco y ya te diré ahora cómo, estirando un poquito al principio y ya está. Yo, por ejemplo, mi máquina cose perfectamente. Y como de abajo es telita, pues más fácil todavía. Colocamos, dejamos caer la aguja. Vemos que está todo ok. Y yo cojo un poquito del hilo y voy tirando un poquito. Y con la mano controlo, que no se me mueve nada. Llego a pesar 10 y hago y remato un poco. Salto, levanto la prensa tela y empiezo a coser con el 10 porque tengo que hacer otra línea aquí. Otra línea de bolsillo. Y igual pues voy estirando un poco. Al final ya no hace falta rematar porque ahí vamos a colocar bies y ya está. Le vamos a recortar. ¿Vale? Pues así se queda. Perfecto, es que se cose muy bien. Así, ¿vale? Otra costurita que nos ha quedado aquí, pues igualísimo, a ver. Rematamos, levantamos, estiramos para no iniciar de nuevo. Ya está, ya tenemos división hecha y derecha. Así. Cortamos todos los hilos. Correcto, todo bien. Vamos a poner nuestra telita, la que tú elijas, y ponemos el revés contra revés. Yo aquí he utilizado pues recto de entretela, así que no los asustáis, que es así. Estos proyectos son aprovechar pues cositas. Y vamos a sujetar todo esto con pinzas.
con pinzas, así, todo, sobre todo pues los inicios de estos de bies, porque aquí no está cosido, ¿de acuerdo? Perfecto, veamos que está todo bien, todo muy muy bien. Importante, todo esteraico, todo bien. Y yo mi esquinita las voy a redondear, por lo cual le voy a utilizar esta regla en realidad de planchar, pero como tiene estas esquinas, me gusta mucho. Le voy a utilizar esta, la que más suave está. Y pues lo recorto. Las cuatro esquinitas fuera. Y ahora pues vamos a cerrar todo esto con bis. Ya sabéis que esto es lo más fácil que nada. Cerraremos con bis y ya está. Y ya lo tenemos. Una vez teniendo ya todas, ¿es esta, verdad? Sí. Ya está, correcto. Vamos a coger nuestro bies, que yo en este caso voy a utilizar este rosita. No me digas que no, que pega un montón. Las reglas de momento fuera. Y para iniciar, yo lo que hago es abro una pestañita, solamente una. Doblo así un poquito, ¿vale? Y coloco aquí y ya empiezo a coser en este carril. Todo cosiendo en este carril. Otra cosita que sí que quería comentar, voy a aumentaros un pelín por aquí. Cuando llegamos, ¿ves? Este es el inicio, así hemos iniciado. Cuando vamos a pasar por nuestras esquinitas es estirarles un poquitín nuestro bies, un poquitín. Y si hace falta, pues puedes dar piquete, pero en mi caso no hace falta porque la curvita es muy muy suave. Yendo muy despacio, poco a poco. Y de esta manera te sale pues las esquinitas perfecta. Abrimos bien la pestañita y colocamos y al mismo tiempo pues va girando. No sé si veo o no, pero bueno. Poco a poco. Creo que se me escapó. Y lo de la canestilla, sí. Bueno, y lo termino. Voy a comprobar el hilo de abajo. Creo que sí terminó. Y ya os enseño... Ah, nada, que cuando llegas hasta aquí, simplemente lo recortas y ya está.
lo recortas al final, que se traspasa esta etapa por aquí, lo recortamos y ya está. Nada, así te tiene que quedar. Y ahora lo que vamos a hacer es dar la vuelta, así, y coser todo, todo, todo alrededor de esta parte. Ah, ojo, donde tenemos unión, no pasa nada porque como esta parte la tenemos doblada, se va a ver, pues, bien, precioso, así, de esta manera, ¿ves? Este doblez que, vamos, que ni se ve. Otra cosa, que yo recorté bien, bien, bien margen de costura, porque cuando le des la vuelta, pues se queda bien. Pues nada, esto a coser, que esto facilito y tal, y bueno, ya queda poco. Bueno, ya lo tenemos, así te tiene que quedar, pues igual que a mí, o mejor, yo creo que mejor. Mira, esta es la conexión, ¿ves? Esta es la conexión, que no se nota nada. Y pues acuérdate con qué esquinita hiciste, yo con esta, me acuerdo. Y pues yo he pensado cómo las voy a colocar con los números y tal. Digo, no las voy a hacer ni un número. Le voy a aprovechar de propios cartones. El plástico, hasta luego, menos mal. Y pues vamos a ver, 12, este es el 12. Yo lo que voy a hacer es más o menos comprobar el tamaño, que me la tengo que cortar algo de aquí, algo de aquí, y copiar esta curvita de aquí, así. Y voy a aprovechar el mismo cartón y mismo número, y aquí está la aguja. Y así la carpetica se me queda pues firme, vamos, así se va a quedar. Y las agujas las voy a colocar igual que estaba en la bolsa, pues igual le va a ir aquí mi agujitas. Y así yo al abrir, les voy a tener siempre, sabiendo qué número es y todo. 12, a ver, 13. En el caso que me pase algo, yo quiero cambiar y tal, pues mira, lo quito. Estas bolsas de todas formas no vale. Es que estas bolsas no vale. Le corto un poco el cartón. Coloco este mismo cartón, manteniendo numeración. Yo por ejemplo las veo perfectamente aquí, y pues las agujas igual que estaban le va a ir así, de esta manera, pues igual que estaba en la bolsa, vamos. Igual, pero se va a quedar aquí toda organizada. Ahora el número 14, aquí la tengo que redondear. Comprobando que me entre, sí. Y copiando, clonando la misma esquinita. Ya está. Esto, que yo diría que me falta uno. Yo no sé si era 12 o 11. Yo creo que 12. Es raro que se me pierdan las cosas, pero que yo creo que o está con algún proyecto o que se ha perdido ya. Pero es raro. En mi casa no creo que se ha perdido. Bueno, ya me entendéis, ¿no? Fíjate, todas estas bolsas fuera. No quiero bolsas que ya esto. Pierdes una tarde para hacer esta carpeta, pero qué alegría, de verdad. Pues nada, colocar 15, 16, ya te digo que esta va a ser segunda hoja, que yo ya lo he hecho primera. Esta es la manera de organizar, ¿ves? Aquí
Se ve perfectamente los números. Aquí está la clonada, las esquinitas. Y gracias a este cartón se queda la hoja, me gusta, más firme. Y no hace falta pensar de ni los números ni nada. Estos cartoncitos los puedes colocar tú, recortar y colocar y escribir los números. Y ahí están las agujicas, pues bien apañadas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pues no sé, yo diría, ¿veis? Que la diferencia, luego al colocar, aquí hay una diferencia, pero cuando tú la doblas, desaparece, está al ras. Esta es una regla de cuando haces libros y tal, sobre todo textil. ¿Veis? De arriba, esta es la segunda hoja, ya es igual de arriba. Solamente vas comiendo 0,5 o 1 centímetro, depende del grosor de tu material con que estás trabajando. Pues nada, la voy a colocar estos dos. Y yo, la verdad, y yo en mi cabeza pienso que me falta uno. Me falta unas... Estas agujas le he pedido en Fanses. Y todavía están ahí. Muy económica, 5 euros creo. No, no sé si eso era 11 o 12 unidades. Y fíjate que bien se va a quedar, ¿eh? O hacerme una... O sea que 6, 7, 8... Cambiarles, ¿no? Estas, colocarles aquí, bueno, o dejarle, no me importa, en realidad es que no me importa. Pues nada, les voy a volver a colocar todas estas dos, que yo para mí que me falta una más, pero bueno, ahí estará. Bueno, ahora lo que nos queda es, yo de momento tengo estas dos hojas unidas, lo he hecho con... Lo he sujetado con pinzas y ahora lo que vamos a hacer es primero unir estas dos partes y luego colocar con el snaps. Yo la quiero hacer extraíble por si acaso. ¿Por qué? Porque yo qué sé, así me apetece. Les voy a hacer dos snaps después de coser y aquí dos snaps, o sea, que las sujeto y ya está. O con un solo snaps aquí lo sujetas y ya está. Bueno, yo ya la tengo hecho. Primero lo que ha hecho es hacerles una costurita por aquí para unir y luego he colocado snaps. Yo snaps ya sabéis que coloco según tela que tengo, porque yo tengo el kit que es mixed. Aquí le he puesto chapa naranja, por fuera le he puesto lila y aquí pues también lila. Para que estén pues invisible, lo más invisible posible. Y pues nada, esto se va a quedar así colocadito, ¿vale? Y al cerrar, pues ya lo tenemos nuestra carpetita. Y no está llena de todo, porque es que yo lo diría que me falta aquí... Pero bueno, si no, pues nada, no pasa nada. Otra cosa opcional que aquí... En esta hoja tú lo puedes aprovechar y poner más plástico. A mí me gusta plástico que toque la tela, ¿vale? Así, por ejemplo, plástico con plástico no sé por qué no me gusta mucho. Así, de esta manera, y además, como tenemos aquí otro bolsillito, en el caso que tienes otras agujitas, regla, tijera, no sé qué, aquí también podemos aprovechar. Bueno, este contenido fuera, porque ahora lo vamos a montar nuestra fundita. Pero fuera, a ver, fuera, no demasiado lejos, porque tenemos que comprobar ahora asa con el volumen que tenemos. Así que apartamos por ahora. Vamos a colocar, importante, dirección de la cremallera, donde tú quieras, con nuestra cara de la carpeta. Va a tener bastante... cuerpo, porque primero que esto es polipiel, segundo que aquí está entretelado con guata y hombre, tiene cuerpo, está muy bien. Lo que vamos a hacer es sujetar todo con pinzas, porque tenemos que redondear nuestra esquina. Yo quiero redondear, tú puedes hacerla cuadrada o como la quieres. Así, lo vamos a sujetar por todas las partes. Muy
Muy bien, muy bien. Vamos a colocar aquí nuestro contenido y veremos, porque la solapa mía es magnética y antes de cerrar todo con el bies tengo que colocarla, ¿vale? Esta es la razón de movida ahora, de moverme yo ahora todo esto. Aquí está el cierre, ¿vale? Y vamos a mirar qué tal, porque yo la solapa colocaré así, lo coseré junto con bies. Por esto yo necesito saber el largo de mi solapa para que se quede pues bien cerradita, más o menos por aquí. Las voy a colocar mi solapa por aquí, así que les voy a dar por aquí, sí, por aquí, por esta parte. Le vamos a marcar nuestras patitas, las dos, así. Una aquí y otra por aquí. Lo recortaremos un poquito, unos piquetes con tijera. Esto la verdad que con descosedor se hace mucho mejor, pero bueno, también se puede. Lo colocaremos así. ¿Veis? Está ya dentro. Vamos a coger nuestro protector, lo colocaremos. Sí, abrimos las patitas. Una para acá, otra para allá. Ya lo tenemos. Cierre. Ahora lo vamos a cerrar, que bien se cierra, ¿eh? Qué fuerte. Y veamos qué tal. Yo siempre me gusta que no esté demasiado apretadita. Así que yo creo que esto todo fuera. Es mejor, fíjate, así, sin ver las medidas ni nada, libre. Como las hago yo, para que tu proyecto sea de verdad personalizado. Créemelo, que a veces dice, es lioso, que no da medida, no da nada, pero es que yo hago en directo, es mejor. Fíjate este pingüino, puedes colocar aquí otro bordadito pequeñito, otro bordadito, yo solamente tengo ese pingüino y digo, ¿y qué hago con él? Pues aquí va a estar mi pingüino, ¿ves? El lomo cómo se ha quedado, bien. Además, si no hubiera ni un pingüino, da igual, se quedaría bien porque la textura es guapísima en lo que es el polipiel. Nada, ya lo tenemos, nuestra solapica. Y ahora yo lo que voy a hacer es marcar las entraditas. Marcar así, entrada, una acá y otra por otro lado, así, ¿vale? Una aquí y otra aquí. Estas marcas, ¿para qué? Para coser yo ahora la cremallera, o sea que la solapa. Con el pincho para arriba, lo que voy a hacer es coso a máquina y luego cierro con el bies. Ya lo tenemos, nuestra solapa colocada, por si acaso, porque luego puede moverse y no sé qué, y es mejor tenerlos, a ver, tenerlo así colocadica, fija, mejor. Yo lo que he hecho es poner el mismo lado que hemos utilizado del contenido de dentro, es hacerles esquinitas y recortar junto con la tela pues principal o el polipiel, en mi caso que es polipiel, lo recortaremos las cuatro esquinitas. ¿Veis? La tengo sujeto todo con pinzas y ahora solamente nos queda cerrar todo con bies. Y además con estas esquinitas que ya están
tal, es que va a ser súper fácil y súper, súper bonito. Pues nada, la solapa apartamos por acá, lo recortaremos el sobrante para que no nos moleste. La tijera pobre ya no puede más porque aquí se ha cortado todo. La única que tengo ahora. Ay, de verdad. Bueno, ya está. Vamos a cerrar con el bies. Yo tengo dos tipos de bies, más ancho y más estrechito. Y opto por este estrechito porque el color me gusta mucho más. Así que nada. Y en este caso, ¿cómo las voy a hacer? Voy a colocar de dentro, ¿vale? Porque yo no puedo hacer puntada invisible por fuera, ¿vale? Este es el caso, que no. O hacerme coser por esta parte y puntada invisible, cerrarlo por aquí, porque aquí sí que puedo clavar la aguja. Y sí, quizás así las voy a hacer. Voy a coser por la parte de la cara. Por cierto, la unión aconsejable hacer por la parte de abajo. Lo mismo, abro una pestañita, lo doblo y pues nada, a coser por todo el alrededor. Pues nada, chicas, les voy a coser, que esto es facilito, no creo que hace falta ni verlo. Y luego ya os diré si voy a hacer por dentro a mano o no. ¿Esto qué? Aquí, para nada. La, vale. Pues sí, chicas, así se ha quedado, ¿vale? Y yo lo que he pensado, pues sí, les voy a hacer aquí con la puntadita invisible. Es que me gusta mucho cómo se queda así, a mí, porque a mí me sale mucho más curiosico, más limpio. Y por aquí, pues también las vamos a tener bien, porque lo he cosido directo. Aprovecho que aquí no se puede penetrar aguja, es que imposible, me va a hacer imposible. Pues también me va a quedar muy, muy bien, muy bonito. Así. ¡Hala, pingüinico! Poco has durado tu hijo. Pero nada, voy a disfrutar igual de esta manera aquí. Pues nada, voy a terminar y ya te enseño mi proyecto nuevo, terminado y todo. Bueno, ya es el momento de compartir qué tal se ha quedado. Como puedes ver, los truquitos de disminuir cada hoja que vaya por dentro. Este es, no es truco, la verdad que son como una regla. Y por lo que ves, están todas en la misma línea. Depende del grosor de la tela, la tienes que quitar o un centímetro de cada lado o 0,5 de cada lado. Yo iba quitando pues 0,5 de cada lado porque mi telita es fina. Y arriba la tenemos que mantener igual, ¿no? El mismo tamaño. Yo la tengo un centímetro menos de la tela principal, así. Ya te digo que aquí también podía haber aprovechado, poner un bolsillito y tal, pero para lo que yo necesito está bien, suficiente, ¿vale? Suficiente. Así se ha quedado. Por ejemplo, aquí tenemos bolsillito para guardar pues una bolsita o algo de ganchillos, de algunas agujas que tienes tú por ahí, yo qué sé. Yo estoy bien. Bien. Por cierto, este cartón es, se la veo feo y luego a lo mejor me hago de algún cartón bonito y tal, rosita o fucsia y tal. Lo puedo recortar, poner numeración, como las tengo aquí, pero es que este cartón es propio de lo suyo. Y entonces lo he dejado y lleva la marca y de todo. Pues aquí está, se ve todo la numeración. Me falta una. No sé por dónde anda, seguramente está con algún proyecto o algún novillo que lo ha hecho muestra o para probar. Aquí falta otra porque voy a iniciar el chaleco que ya os comenté en algún vídeo. Y hasta aquí, pues
Y aquí, bueno, puedes guardar la regla, que ya, por cierto, la mía se ha ido para regalo. Menos mal a tiempo, porque iba justo, mandé a enviar paquete y lo tenía que rajar hasta bolsa y todo. Pues ya me lo compraré otra, porque para medir las agujitas está muy, muy bien. Creo que lo he conseguido en Fancels y cuesta 2 euritos o tal, cosa que no es ni un problema. Pues nada, está todo organizado. Me ha quedado esto. Así que en el siguiente tutorial haré algo con estos trocitos, porque tengo ganchillos, tengo cositas, y esta tijerita la que quiero dejar aquí para esta carpeta, para organizar, o sea que para tener ahí todo, ¿no? Cuando hago proyecto de punto, de lana, ya tener estas tijeritas, ahí veis que también de multicolor, y pues esto es lo que hay, aprovecharemos. Nada, yo estoy muy muy contenta con la carpetica, que ha salido muy muy bonita. Estoy haciendo, o sea que estoy enseñando al revés. Claro, es así como yo la he situado, los bolsillitos de arriba abajo, aunque no me importa si arriba abajo y tal. Aquí tengo mi pingüinico, está protegido con el plástico, pero esta funda se puede planchar, o sea que lavar perfectamente, que no hay ningún problema. Así se ha quedado, pero es que pingüino ya os comenté que dónde las, para qué la quiero, ¿veis? Así se ve el lomo, muy bonito, súper fácil de esto cuando haces esquinita así, de esta manera. Y nada, en un principio está bien, pero a lo mejor tiene sentido hacer una carpeta con mucho más hojas, en el caso que te falta organizar ganchillos, agujas, no sé qué, y ya has visto que difícil no es, es facilito. Pues nada, otro proyecto que también hemos hecho porque está en el canal, con materiales de Fancels, es esta carpeta para guardar las reglas de patchwork, las reglas normales, la que tú tengas en casa y tal. Y esto tiene una asita para poder colgar, por ejemplo, la esquina de mesa o donde tienes tal. Y si no, te sirve como una carpeta para guardar en donde tienes tú, pues, libros y tal, que ocupa súper, súper poco espacio. Están las reglas protegidas. Nada, chicas, por favor, que me estáis pidiendo mucho, mucho, mucho tutoriales, pero la gran parte... tenemos una chica que me pidió unas fundas para gafas y madre mía, lo envié creo que 5 o 6 links que ya está en el canal. Puedes elegir cualquier proyecto, de hecho hacer unas cuantas para probar cuál te gusta más. Pues nada, entra en mi canal y empieza a ver, copiar, pega en tu lista, por ejemplo, de tu Facebook, tus redes sociales, comparte para tenerlos luego cuando te apetece hacerlos y hacer. Pues nada, escríbeme un comentario, qué tal te ha parecido, si ves útil o no. Yo sé que hay mucha gente que está en contra de plástico, de polipiel, de toda esa cosa, pero bueno, yo sé. Es que lo entiendo perfectamente, pero es que a mí me gusta mucho compartir textil, combinar textil con el plástico, sobre todo para organización. Es que me gusta mucho porque lo abres y ves lo que tienes, no sé, ¿vale? Pero tal. Y yo sé que, claro, el textil vive muchísimo más, pero es que yo, a ver, a mí me gusta cambiar las cosas y tenerlos y fabricar y todo esto, así que... No sé. Nada, nos vemos muy muy pronto. Muchísimas gracias a BBCraft por este material, por esta oportunidad de crear este contenido. Por ejemplo, a mí esta cremallera me viene genial de este color. No la tengo para poder hacer más cositas con ella y tal. Y nada, nos vemos en el siguiente tutorial, en el siguiente vídeo, muy muy pronto. Y hasta luego. ¡Chao!